Pues ya está todo recogido. Campamento va a ser el día 3 recogido para iniciar la etapa 4. Hoy 30 y pico kilómetros más. Marchamos del camping e iniciamos la etapa 4. Pues casi que no salimos del camping porque hemos salido y hemos perdido un tornillo y una tuerca que se le ha caído a Arnau de la bici. Arreglado, aquí no ha pasado nada. Salimos a la etapa 4. Como veis, al lado del lago no va la ciclovía. Por el lado suizo, al lado del tren. Y por aquí, al lado de la carretera, por el lado alemán de momento. Hemos llegado a Merseburg, el pueblo medieval de los dos castillos, de aquí del lago Constanza. Parada de descanso para ver Merseburg. Está lleno de bicis todo aquello y tenemos que apañarlas en una señal. Merseburg es precioso, parece un pueblo de la Alsacia o de la Selva Negra, que de hecho es que está muy 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 cerquita. La Selva Negra está aquí al lado. Para seguir pedaleando hace falta fuerzas, así que vamos a comer. Ahora vamos a entrar al Museo del Vino del lago Constanza, que no paramos de ver viñas, sin, como está incluido con la tarjeta que llevamos, vamos a verlo. Parada obligada en Merseburg, el Museo del Vino del lago Constanza. Viendo los vinos del mundo. No sé si es muy instructivo, pero bueno, el vino está en la cultura mediterránea arraigada. No, no, es que es para adultos. Pero a ver, vino a caca no. ¿Qué, sí. ¿Pero qué es? ¿Los mira, aromas huele que le echan? Es que está muy fatal. Está súper chulo esto de los aromas, porque realmente huelen súper bien. Bueno, algunos bien, otros mal. Pero lo malo es que tienes que adivinar a lo que huele. Y claro, es que están todo en alemán. Es que es lo malo. Todo en alemán. Pero hay uno que huele muy mal. Sí, sí, lo hemos visto. Pero no paráis de olerlo, perdonad. Os gusta oler mal, ¿no? No. Ah, dejarlo. Ah, qué buena caca de vaca. Mira, saca corchos Bosch. Al lado nuestro. Lo mejor de este museo, que puedes hacer cata de vinos, pero autocata. Esto no lo habíamos visto, mira que hemos hecho catas. Venís aquí a la maquinita, le dais al vino que queréis, 1,50 euros. Pones la monedita, ¿veis? Y te sirves tú mismo. Y te haces aquí una cata, no sé, de 3, 6, 10, 20 vinos. Oye, y acabas aquí redondo. Mira, para dormir, ¿qué os parece el sitio de la cata? Aquí puedes dormir bien. ¡Qué bueno! Mira qué cosas tienen los alemanes. Arnau y Ana están inventando, antes de irnos, el vino Cucavana. ¡Oh, voilà! Ya tenemos vino. Vino Cucavana inventado. Titi, del lago Constanza. Y ahora sí, nos vamos del museo. Venga, chicos, vámonos. Vamos. Aquí el castillo nuevo de Merseburg. Y ahora vamos a ver el palacio, no, castillo viejo de Merseburg, que va a ser la última parada antes de volver a nuestros pedales. Estamos en nuestra segunda parada aquí en Merseburg y la última antes de volver a pedalear.
Este es el castillo viejo de Neresburg, todo el que delante tenemos el castillo nuevo, por eso le llaman el pueblo de los dos castillos. Realmente lo tienen súper bien conservado todo aquí en Alemania, ¿eh? Está todo como tal cual. Un castillo realmente medieval, precioso. Estos dos siempre están igual. A alguien más le pasa, ¿no? Supongo. No seré yo sola. Míralos. No se cansan. Realmente este castillo está súper bien conservado, súper antiguo y muy bien conservado. Es una pasada. El castillo realmente. Hay como una parte como más nueva, pero luego te meten por debajo y sigue siendo como muy antiguo. Que no sabemos, porque no hemos querido comprar el panfletito que valía 1 euro más por ser en inglés. Y bueno, no sabemos bien quién vive aquí. Caballero de verdad. Chulo. Pues ya dejamos Mensburg para ir a pedalear y seguir con nuestra cuarta etapa. La verdad es que Mensburg es precioso y hay áreas de autocaravanas para los que venís en autocaravana. Que sepáis que hay área, igual que en Oberlingen, para recorrer esta zona. Y es mucho más agradecido de momento en bici. Vas entre viñedos y más cerca del lago. Aunque bueno, ya lo veis que pasan coches. O sea que tampoco es una vía exclusiva de bicis. Pasamos por Hagnau. La verdad es que muy bonito el camino hasta Hagnau, porque tenemos el lago todo el rato aquí al lado y hay apartaderos con playitas. Pasamos ya por Immestadt y lo vamos a cruzar hasta encontrar una buena sombra y parar a comer. Así son muchos tramos al lado de la carretera, aunque tengo que decir que el lado alemán es mucho mejor que en el suizo al lado del tren, porque esto es menos que al lado del lago. Esta es la sombra que hemos encontrado para comer en un pueblecito que solo está el kebab abierto, pero vamos a comer kebab y pizza. Importante, en Alemania si no comes a las 12 no comes. Sí, todo está cerrado y son la 1 y poco, o sea, tampoco, pero están cerrados los otros restaurantes, así que vamos a comer pizza y kebab, pero en una sombra. Con hambre no nos vamos a quedar. Madre mía. ¿Y faltan 2 platos más de patatas? No. Madre mía. No, la Ana era menú también, ¿no? Seguimos la ruta para la siguiente meta de esta etapa 4, que es ver el Museo Zeppelin. Quedan unos 6 kilómetros más a Friedrichshafen. Ya estamos llegando a esta ciudad, porque es la segunda ciudad más importante del lago, aparte de Constanza. Y he de decir que esta etapa 4 está siendo mucho más fácil, porque el camino es más fácil en general. Hay muchas más bajadas, o es llano, y más agradecido. Llegamos al Zeppelin Museum. Vamos a descubrir algo nuevo. Entramos al Museo del Zeppelin y entramos al Zeppelin. La primera aeronave dirigida de la historia a finales del 1888 o algo así, fue cuando se inventó por un colombiano que luego cedió la patente a Friedrich Zeppelin. Estamos dentro de un Zeppelin
real en el museo y es espectacular. Mirar, es como un crucero, es como un ferry, un crucero. Realmente tiene cabinas, tiene restaurante, es espectacular su ducha aquí. Es espectacular. No me esperaba que un Zeppelin tuviera tanto. Es chulo, ¿no, Ana? Sí. La exposición que hay mayoritariamente es la explicación de un accidente de un Zeppelin y además la explicación de su historia, como por ejemplo aquí la historia nazi, ¿no?, de los Zeppelins en la Segunda Guerra Mundial. En este museo hasta pueden conducir un Zeppelin. Avanzamos en el camino hacia el camping, donde esta noche pernoctaremos al cabo de hacer unos 30 y algo kilómetros. Aquí encuentras puestecitos con el precio, las cerezas, y se fían de ti que dejas 4 euros y coges las cerezas. ¿Sabéis cuántos kilómetros habéis hecho hoy? 41. Sois unos campeones, con algún percance, ¿verdad, Ana? Hoy te has caído 2 veces ahora. Ana, menos. ¿Verdad? 3. 3 veces te has caído hoy. La que hemos usado con la bici del papá. Sí. Y la segunda, la en un coche. Y los de morros. Y la, de... la tercera ha sido la del coche. Bueno, hoy hemos tenido, mira que en ningún día, en ningún día hemos tenido ningún percance. Pero en esta cuarta etapa se ha caído la pobre, pero ya la veis, o sea, como si nada. Bueno, hemos establecido ya el campamento de la etapa 4 y hemos llegado a destino. Un pueblecito que se llama como no sé, ahora os lo diré, no me acuerdo. 41 kilómetros. Resumen de la etapa 4, 41 kilómetros desde Uplingen, el pueblo de Las Palapas, ese, hasta un pueblo que no sabemos cómo se llama, a 10 kilómetros, no sé qué, 10 kilómetros de Lindau. Hemos parado en Meersburg, a 6 kilómetros del pueblo de medieval, súper chulo, dos castillos, museo del vino, muy chulo. Y hemos continuado hasta Friedrich, o algo así, que está el Museo de Zeppelin y que es la segunda ciudad más grande del lago Constanza. También muy chulo. Y nada, hemos llegado un poco accidentados porque los 41 kilómetros al final de todo, Ana se ha estampado contra un coche. En una curva de tierra se ha salido, pero bueno, ya estamos en el camping. Vamos también que nos hemos ahorrado una etapa, sobre todo porque el viernes marca lluvia. Y vamos ahí, que hace un año que no cojo la bici, que no estoy tan en forma, pero lo estoy superando. Lo dicho. Mañana más. Que etapa 4 completada, 41 kilómetros superados.